estamos en Manizales y ando buscando la dirección de la oficina de la gente de Marciano. No conozco esta ciudad, pero gracias a la tecnología estoy logrando encontrarla. ¿Qué dice, parcero? Mi nombre es Juan Camilo Montoya Grajales, esto es Marciano Audiovisual y Diseño, una empresa que nace a partir de la creación de un cortometraje animado, que es la productora actualmente, que realiza música, bandas sonoras, sonido para videojuegos, animación y video. Marciano está compuesto por 4 personas, son Andrés González, que se encarga de toda la parte sonora, toda la composición. Bueno, yo soy Andrés González, yo en este caso soy el encargado de la producción sonora. Me encargo de la composición musical de bandas sonoras, musicalización para videos, para videojuegos, también desarrollo diseño sonoro y foley. Robinson Tamayo, nuestro gerente, nuestro administrador, nuestro gestor. Bueno, mi nombre es Robin Tamayo, yo soy administrador de empresas de profesión. Mi rol aquí en la empresa es gerenciar. Jorge Tamayo, director de la área de animación. Estoy trabajando en un proyecto, en un producto propio de Marcian, Live Sessions animado. La idea es convocar bandas nacionales y contar por medio de la animación un poco de dónde nació esa canción. Y Juan Camilo Montoya, que soy yo, que se encarga de la parte de video y narrativa. Bueno, el apoyo del Ministerio TIC y del Videolab, digamos que ha sido total. Todo el tiempo hemos trabajado hombro a hombro con ellos. Los paisas son muy emprendedores y como vemos estos manes se montaron su empresa hace rato y gracias a este Videolab Manizales pues dieron los primeros pasos en el emprendimiento. Mi nombre es María Camila Hurtado, soy la coordinadora de Videolab Manizales. Estoy bueno con Marciano, ellos están acá hace ya pues cierto tiempo porque varios de ellos son, pues estudiaron diseño visual, entonces están acá desde que eran estudiantes, ahora ya varios se han graduado. Entonces empezaron con los talleres y ya luego se vincularon con nosotros del Videolab. Me parece que la inquietud empresarial inició ahí. Nos dimos cuenta que los contenidos digitales, la animación y el video nos pueden dar una buena entrada para vivir.